Pues yo conozco el proyecto porque es que como mis niños yo los tengo afiliados ya hace bastante tiempito a Visión Mundial y pues a la señorita Joana, a la promotora ya la conozco hace como para 3, 4 años la conozco a ella. Entonces yo le comenté a la señorita Joana que estaba presentando muchos inconvenientes económicos porque no tenía cómo pagarle pues en este año la matrícula al niño, estaba grave con los uniformes porque no tenía cómo. Entonces pues ella me comentó lo del proyecto, que Visión Mundial estaba haciendo un proyecto para educación para los niños. Entonces yo le dije, pues me parece genial porque es que en especial los niños con discapacidad son los que más requieren ayudas. Entonces empezamos el proceso para que me pudieran colaborar con lo de la matrícula, los uniformes, que, mejor dicho, ha sido una bendición, sinceramente, Visión Mundial con eso. Ha venido cambiando, mira que ha venido cambiando, y es porque en el colegio yo les dije, mire, yo necesito que me colaboren pues con la cuestión de Jonathan, como el comportamiento de él, porque es que él es muy desobediente, él no sigue pautas, órdenes muchas veces, pero ha venido cambiando, sí le ha ayudado pues siempre el colegio. Todos trabajamos como un equipo en el cual sabemos que trabajamos con niños vulnerables diversamente hábiles y hemos tenido capacitaciones a lo largo de los años para en cualquiera de nuestros campos saber manejar a esos estudiantes y a sus padres de familia o cuidadores. Este colegio siempre ha trabajado con inclusión, entonces cuando empezamos la alternancia, igual empezamos a venir con niños que podían acceder al colegio, siempre con sus vacunas, los docentes ya también con sus vacunas. Teníamos pues un acceso de capacidad de ingreso de pocos niños por el tema del autocuidado, los lavamanos y todo esto que la ONG World Vision nos ha colaborado mucho últimamente y nos sigue colaborando. De hecho, cuando está viendo todas las dificultades, porque se han hecho reunión con los padres de familia, ha visto otras dificultades en las cuales nos están apoyando también y se están abriendo puertas. O sea, cuando yo voy al colegio ya he visto que él se sabe ya comportar, está más como tranquilito, más quieto. Y como yo le decía, pues sí, él tal vez no puede aprender a leer, a escribir como una persona, o sea, común, pero yo, digamos, lo hago más como para que él se pueda desenvolver con más personas porque yo no lo puedo aislar. Él tiene su discapacidad, pero no lo hace que yo lo tenga que aislar de las demás personas. Y eso es lo que hago más que todo con el colegio, que me lo ayuden a eso, que él aprenda a socializar, a comportarse. También pues a los talleres que he podido asistir virtuales, él solo podía asistir virtuales, que ha sido pues una ayuda también porque pues también uno expresa mediante esos talleres las necesidades que uno tiene. Entonces, pues gracias a eso sí también nos dieron las pautas de cómo hacer cuando uno empieza como con esos comportamientos de depresión, de suicidio, todo eso, a dónde debe uno acudir, con quién, cómo hacerlo. Ha sido muy bonita la ayuda que Visión Mundial nos ha dado, la verdad, sí. Que muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que gracias a la labor que hacen, pues me han podido colaborar en las dificultades que he tenido. Que pues agradezco mucho su ayuda, más que todo por mi niño, porque pues uno más que todo vela es porque ellos estén bien y pues Visión Mundial me ha colaborado pues en esa cuestión.